noches, amigos televidentes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del noticiero 7 días en la técnica, en donde les daremos a conocer los acontecimientos más importantes de la Católica de Loja. En la entrevista de la semana nos acompaña el ingeniero Mauricio Eguiguren, quien nos hablará sobre propiedad intelectual y patentes. Damos paso a los titulares. Cursos de Sistema de Información Geográfica aplicados a la conservación. Conferencia Proceso de Democratización del Estado. UTPL acoge exposición itinerante de Salón de Julio. En el Centro de Convenciones de nuestra institución se realizó la Conferencia de Procesos de Democratización del Estado. La conferencia sobre el buen vivir de los ecuatorianos fue organizada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, donde se trataron temas de interés común referente a bienes y servicios públicos a la sociedad. Planteándose todos estos principios, ¿no es cierto?, estas directrices constitucionales frente a lo que nos establece el marco normativo, primero a partir de la Constitución del artículo 147, en donde plantea que son deberes y atribuciones del presidente poder dirigir la administración pública en forma desconcentrada. Ahí le da la facultad de poder crear, modificar, suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación. Aquí es lo que se respalda, ¿no es cierto?, para poder modificar toda esa estructura caótica que tenía. De esta forma, el Estado está trabajando, de una u otra forma, en la distribución de servicios a la población en forma equitativa, utilizando dos herramientas, la descentralización y la desconcentración. Y otro de los decretos es el decreto 878, en donde las entidades autónomas que conforman la administración pública, conforme a lo definido tanto en su matriz de competencias, en donde se establecen estos dos procesos, los desconcentrados y los descentralizados, cada uno de los ministerios, ¿no es cierto?, organizará administrativamente y territorialmente sus respectivas entidades para que se puedan adecuar a estas nueve zonas de planificación que son las que estamos trabajando ahora específicamente, y como ustedes conocen, nosotros estamos en la zona 7. Recibimos la visita de los profesores David Draper e Isabel Márquez de la Universidad de Vancouver, Canadá. El motivo de esta visita es para dictar un curso sobre biología reproductiva en plantas tropicales, dirigido a estudiantes de ciclos superiores del área biológica. Las probabilidades que sean los proyectos son muy altas porque sé que voy a tener estudiantes que se quieren encargar de este tema. Es un tema que es muy escaso en Ecuador y es esencial a la hora de conservar las especies y los hábitats, con lo cual creo que es un tema que tiene un futuro enorme en Ecuador y aquí en la UTPL. Tendrá una duración de 2 semanas. Contará con una parte presencial y la parte virtual será para la presentación del proyecto, el cual culminará al finalizar el ciclo. Estamos tratando es precisamente de capacitar o de darles a ellos el conocimiento de utilizar las herramientas de sistemas de información geográfico que se usan en muchas áreas y que ellos ya han aprendido en algunas áreas de ordenación de territorio o gestión de recursos. Lo estamos ahora dirigiendo a la conservación de la biodiversidad, precisamente para que les pueda servir mañana o en el futuro para conservar determinadas especies o incluso para delimitar áreas protegidas, proponer áreas protegidas para la conservación de determinadas especies o hábitats. La Dirección General Académica de la UTPL dictará curso a las diferentes áreas del conocimiento, como parte del plan docente y pedagógico de nuestra institución. Se está ofertando un plan de formación docente pedagógico para el año 2013, donde hemos incluido una serie de cursos. Tenemos una línea estratégica de formación pertinente y de altísimo nivel académico. Hemos lanzado para este mes de junio y inicios de julio 4 cursos que son el manejo de TICs, preparación para obtención de becas de doctorado y SPS inicial y SPS avanzado. Está dirigido exclusivamente para profesores de nuestra universidad y es parte del plan docente de formación pedagógica de nuestros profesores. El Museo de Guayaquil realiza una exposición itinerante del Salón de Julio. Los detalles en la siguiente nota. El Salón de Julio itinerante tiene por objetivo el demostrar con precisión didáctica la forma en la que se ha desarrollado la pintura en el país y, por qué no decirlo, todas las artes plásticas en sus distintas manifestaciones. Gracias a la generosa propuesta del Museo Municipal de Guayaquil, la comunidad universitaria,
podrá disfrutar de una muestra de 16 fotografías de las obras que han sido parte del Salón de Julio a lo largo de sus 54 años. Es sin duda alguna el concurso de artes plásticas que ha permitido descubrir alguno de los valores más extraordinarios de la plástica ecuatoriana. Invitar a todo el público a nivel nacional, ya las obras se han trasladado a la ciudad de Cuenca, a Quito, ahora está en Loja, posiblemente esté en la provincia de Manabí. Utilizamos esto como una herramienta de difusión para que no solamente artistas vengan a observar la calidad de promotores que hay en el ámbito artístico, pictórico sobre todo. Es momento de ir a una pausa comercial. Comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. La UTPL, dentro de una etapa de innovación tecnológica, invita a participar en el programa de libros digitales e-books, el cual consiste en la entrega de material en formato digital, tanto de las guías y libros de las diferentes carreras que ofrece la universidad. El programa está dirigido a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto ciclo, los cuales recibirán una beca del 50% para la compra de un equipo electrónico, tablet, facilitando el acceso a los recursos electrónicos y los servicios tecnológicos que la UTPL ofrece. EVA, videoconferencias, biblioteca virtual, servicios en línea, etc. Términos y condiciones. Revisa términos y condiciones en www.utpl.edu.es/ebooks. Hay un lugar donde vas a entender por qué cambiará el mundo. Vas a comprender mil teorías. Vas a ver cómo tus ideas son tomadas en cuenta y evolucionan. Vas a comprender que el conocimiento está a tu alcance y que las distancias están solo en tu imaginación. Vas a aprender lo importante que es pensar en los demás. Este es mi lugar. UTPL. Decide ser más. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a su segmento La Entrevista de la Semana. Mi nombre es Alain Chaviano y estaré compartiendo junto a ustedes esta noche. En esta ocasión tenemos y nos acompaña el ingeniero Mauricio Eguiguren. Bienvenido, Mauricio, con quien estaremos conversando sobre la propiedad intelectual y patentes. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Alain? Buenas noches. Un gusto para mí el poder estar aquí para conversar con toda la comunidad universitaria, sobre todo para comunicarles sobre los beneficios de este instrumento que está en vigencia actualmente. Un poquito para entrar en calor, Mauricio, y que nuestros televidentes sepan un poquito de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el significado? No quiero el significado exacto, sino lo que más se maneja en el ámbito, en el argot, de propiedad intelectual. Lo primero que salta a la mente cuando hablamos de propiedad intelectual es las patentes. Sin embargo, tenemos algunas formas de protección del conocimiento, que es lo que queremos aplicar acá. Normalmente, y por la ley, según el artículo 129 del IEPI, las creaciones e invenciones que se generen dentro de una relación laboral tiene la propiedad patrimonial la institución que nos contrata, en este caso la UTPL. Sin embargo, los derechos morales que son del autor, y esos sí son innegables, esos sí son los que se van a trabajar y con los que se va a aplicar este reglamento, este nuevo instructivo, que pretende reconocer los derechos que tiene el inventor y su equipo en cada una de esas invenciones de trabajo. Mauricio, hace un rato fuera de cámara estábamos conversando, ¿no? Que antes uno
creaba una obra y pertenecía a la empresa que lo empleó, ¿no? Pero con este nuevo aporte que propone la UTPL, ¿qué es lo que se quiere ganar o qué es lo que se quiere generar, si vale esa palabra? Sí, cómo no. A ver, todas las instituciones estamos inmersas en procesos de evolución. Hasta hace algunos años aquí en la universidad no se hablaba de gente que tenga el grado de PhD. Hoy ya estamos hablando de gente que está en ese nivel. No se hablaba de publicaciones, mañana a lo mejor ya hablaremos del número de veces que citan tu publicación. Es decir, estamos en procesos de constante evolución. Antes se hablaba solamente de investigación básica. Ahora lo que queremos es que nuestros investigadores vean en la investigación aplicada una oportunidad cierta de poder trabajar. Es decir, que no la ciencia pura y dura en la que han estado ellos hasta ahora es mala, sino que también pongan cierta parte de su intelecto o cierta parte de su esfuerzo en solucionar problemas reales de la comunidad. Claro. Esto trata o quiere generar que la investigación básica que ellos hacen siga su curso normal y sea investigación aplicada y proponga productos nuevos o relativamente mejorados que vayan a parar en la sociedad y que solucionen problemas en ellos. ¿Será que la creación bajó un poco por el antiguo modelo que había antes o lo que se quiere con este nueva implementación es que la gente, bueno, ahora podemos estar a partes iguales, que era lo que conversábamos, ¿no? Digamos, tú eres mi representante, yo soy el creativo y vamos y ganamos los dos, ¿no? Tú me das, no sé, infraestructura, me das la parte logística y yo creo la obra, ¿no? Era que antes no existía mucha creación producto de que otro ente se llevaba la mayor parte o toda la parte, ¿o qué pasaba? A lo mejor estábamos inmersos en consolidar procesos internos de investigación básica. Queremos que nuestros investigadores ahora vean en la sociedad cuáles son las necesidades de ellos y propongan productos y propongan nuevas cosas para ellos. En ello la universidad va a respaldar completamente lo que es el proceso de registro. Tenemos que ver los criterios, los elementos que tiene que tener cada uno de estos conocimientos para poder ser registrados, ver a cuál de las formas de ellos puede acceder, porque no solamente, como decía al principio, es una patente, sino que pueden ser modelos de utilidad, registros, algunos, de acuerdo al tipo de conocimiento, hay algunas formas en las que se puede proteger. La universidad respaldará completamente en eso y pretende transformar y transferir todo ese conocimiento hacia la sociedad en participación justa y equitativa entre el patrono, que en este caso es la universidad, y el investigador con todo su equipo de trabajo. ¿Cómo está hoy en día, Mauricio, la parte creativa? Y con esta preguntita yo creo que ya vamos a concluir, ¿no? ¿Cómo hoy en día está la parte creativa en nuestra universidad? Estamos comenzando. Tenemos el registro o una solicitud de registro en el IEPI del aceite esencial de Palo Santo, que es un modelo de biocomercio bastante interesante. Tenemos la pasta roja de cerámica, tenemos fibras naturales. Ya hay unos poquitos elementos que van a servir como semilla y a los cuales los vamos a ir potenciando poco a poco para que esto sea un efecto dominó. Es decir, comenzamos con estas tres, cuatro cosas pequeñas, cuatro elementos pequeños en el contexto nacional, pero muy importantes dentro de la institución. Un minutico antes que el productor me mate. Tu mensaje para cerrar con un mensaje. El mensaje. Veamos en la sociedad cuáles son las necesidades y aprovechemos la infraestructura que nos pone a la mano la UTPL para poder crear, para poder generar cosas nuevas y transfirámoslas a los verdaderos usuarios que están en la sociedad, que ellos son nuestros verdaderos demandantes y cumpliríamos con eso, con una de las funciones de la universidad. Muchísimas gracias, ingeniero Mauricio Eiguren, quien estuvo acompañándonos en un tema que nos podemos aquí sentar de largo y se puede debatir, pero es una de las cosas que propone nuestra universidad. Conmigo nos veremos la próxima semana. Que tengan todos
Muy buenas noches. Gracias. Con esto, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final del noticiero 7 días en la técnica. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es/utplenvivo o nuestro canal en YouTube en www.youtube.com/utpl o en nuestro Twitter que aparece en pantalla. Los dejamos con el segmento UTPL en fotos. Buenas noches.